Bueno, la primera vez que vi al Escorpión Dorado fue en internet, literalmente en YouTube. Sí soy seguidor del Whatever Tomorrow desde unos como 8 años, yo creo. Me lo encontré también así, fue en Facebook, creo que fue, y la primera vez que vi un video era de estos videoblogs que de los temas, ¿no?, que hacía Whatever, y me encontré en un capítulo que entraba alguien enmascarado, ¿no? Entonces fue así como, sí fue raro porque, o sea, sí se lo cabuleaba gacho, o sea, sí le daba sus apps, todo eso, pero fue algo también sano, ¿no? Se entendía que había una vibra ahí. Yo soy bien metiche, bien chismoso, entonces me puse como a seguirlo y a buscar y todo eso. Y sí, evidentemente, al tercer video me di cuenta que trabajaba Alex Montiel atrás de ese personaje y era, en las mangas, no sé, era un noticiero que iban todos con chaleco o una cosa así, y las tres, no me acuerdo qué noticiero era, y empecé a ver algo que hizo de una campana de Benito Juárez, no recuerdo muy bien cómo es el reportaje, y empecé a escuchar su voz y empecé como a entender qué estaba pasando, porque también es súper creativo, ¿no? Y tal vez dije, ah, seguramente también aquí hay mano, ¿no? Para que Whatever Tomorrow exista, hay una mano ahí también de Alex Montiel. Entonces sí dije, es un personaje que es necesario en internet. ¿Qué es un bicho? ¡Soy un escorpión tortuga! ¡A huevo, güey! Que hablé con él fue en los Miau del 2000, los Miau de parte de los premios de MTV, y luego lo primero que me dijo fue que ya no tienes trabajo, eres un desempleado de MTV, una cosa así, que evidentemente la gente me veía así, ¿no? Ellos o sea, públicamente no saben que yo trabajo en el equipo creativo todavía de MTV. Me encargo de los Miau, de la parte creativa, algunas cosas, no de todo, obviamente hay un equipo, ayudo mucho en la cuestión de investigación, entonces me meto mucho en la cuestión de los youtubers y twitteros, instagramers, lo que sea, por eso ubico a varios, y me saludó. Entonces como que todo el crew que tenía alrededor, que eran chavitos que son, pues, obviamente fans y saben del tema, dijo, ay, te conoce. Y yo por dentro yo decía, no lo conozco, pero, o sea, no nos conocemos físicamente, pero siempre hubo como un buen link, o sea, un click entre Alex y yo siempre ha habido, como que fue así muy rápido, y entendí su chiste y me cagué de risa. ¿Qué onda? Empleado de MTV que viene aquí a mandar su currículum con los millennials. Estoy haciendo casting aquí con la gente y a ver si me contratan. Es que no estás hablando bien, tienes que hablarles como Ash Ketchup. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver si me pueden contratar. Y yo también ya lo había visto y entendía que no venía de una persona como que el personaje que dibuja el escorpión, ¿no? Viene de alguien inteligente, creativo y que ha trabajado en los medios y sabe por dónde llegarle para que el público se identifique y te rías. Los días más pedidos de los desempleados. Por favor, faltar al trabajo, no pagar la cena, embarazar a tu mujer y no tener para los pañales, hacerse la circuncisión, la vasectomía al mismo tiempo para no gastar más. Creo que la magia es esa, la magia es de que sabemos quién está atrás de la máscara, ¿no? Y también inició en un medio masivo de esta generación, ¿no? En el medio de esta generación. Entonces, y luego también creo que el gran camino que le acertó fue empezar a hacer cosas con celebrities que no eran de esta generación, ¿no? Platanito, con la corneta, ¿no? Con Videgaray, que ya había trabajado con ellos, obviamente, con Estaca. Empieza a hacer cosas con gente que no son youtubers, y entonces empieza a conectar también con el papá, con el tío, y empieza a abrir esa gama de público, ¿no? ¿Dónde están las pecadoras que me dijo que hay que pues sacarles el diablo? No sabría decirte, hermano, pero creo que es aquí, en la siguiente esquina. ¿No? También me acuerdo que hace mucho, cuando hacía el parado en el back de las chicas sabrosas y todo eso, invitaba a Marta Gareda y decías, o sea, yo también como audiencia decía, wow, o sea, ¿cómo llegó a este nivel de poder un personaje de internet? Pensando cuadradamente, ¿no? Que si lo veo ya adentro, digo, entiendo cómo es la situación. Pensándolo, dices, güey, ¿cómo este güey youtuber consiguió que Marta Gareda esté ahí parada? Obviamente hay una relación, obviamente está videocine de por medio, obviamente hay toda una campaña, hay una amistad, ¿no? Pero si uno lo ve superficial, dices, wow, cómo está dando unos pasos enormes, ¿no? Y luego ver lo que se va a Ámsterdam, uno como audiencia no sabe cuál es el motivo por el que fue, ¿no? Entonces, wow, o sea, ¿con qué presupuesto se está yendo? Y, ay, no, todos los youtubers son millonarios, es que es una mentira. Entonces, creo que dibujó muy bien su verdad. Estamos aquí con... ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ay, hija de su pinche madre! ¡Hola! ¡Miren! Estas viejas son de las viejas que están aquí en las red lights. ¡Ay, no, no me esté explicando, güera! ¡Espérate, chingada madre! La vez que vino acá Tonight fue como una química muy chida, sobre todo porque fuera de cuadro yo sabía que era Alex Montiel, obviamente, y con la máscara me hablaba como Alex Montiel. Fuera de cuadro me decía,
¿estoy bien así o le bajo? Qué placer que el invitado más heavy que tengas en tu show venga con esa humildad y diga, ¿hasta dónde llego, no? ¿Por qué? Porque es una gente pensante de los medios de comunicación, 100%. Y yo le dije, tú síguele, tú date. Yo te puedo dar. Se vas, güey. Va. Y algo también que valoré mucho, era un show en vivo y se muteó solo las groserías. O sea, no teníamos un ingeniero de sonido así de, va a decir una grosería, pipi. No, él decía la grosería y se muteaba solo. Entonces también es, güey, es alguien profesional. Y nunca perdió el personaje, ¿no? Entonces, y el público obviamente venía por él. Entonces, como que tenían al personaje ahí, pero controlado para la televisión. Y eso es también muy difícil de un personaje de internet, llevarlo a cabo y que lo comprendan. Pero, o sea, no me preocupé por los números, me preocupé por las palabras. Espero que el de audio esté así bien ¿Qué no cachando, se puede ¿no? decir? No se puede decir. Es el enemigo de un youtuber, es lo que no debería ser un youtuber, es la crítica, representa todo lo que no debe ser una persona educada, ¿no? Representa a alguien sin filtro, pero representa a alguien sincero, que te dice la verdad en la cara y no le importa, ¿no? Es alguien que trae sinceridad y hay que soportarlo porque al final la verdad duele y pues hay que soportarla. Y creo que el personaje que él lo representa, pues cómo le va a decir que no a un güey de casi 2 metros. ¿Mis tenis? Me gustan tus tenis. Te los regalo. Ahorita, quítate. ¿Te gusta mi pantalón? También. También, ahorita el chinga. También, ¿verdad?